Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Martín y en este video te voy a mostrar este bote para pegamento, ya que es diferente al convencional. Primero que nada, tiene aquí la boca para poder rellenarlo. La boca es grande, ya que te es más barato comprar por galón el pegamento e ir rellenando tu bote. Al tener el pegamento en esta área y oprimir el bote, el pegamento va a ir pasando a este otro tubo y el pegamento va a ir saliendo de este lado. Entonces significa que no tienes que voltear tu bote para poder tener pegamento, para poderlo poner en tu pieza. Como puedes ver, cuenta con un chupón para que no se te seque el pegamento en la punta y este mismo se puede colocar en la tapa. Me voy a acercar para que veas cómo es esta pieza. Como puedes ver, es de un lado está grueso y del otro lado está delgado. Entonces, lo que significa que puedes poner una línea de pegamento gruesa o puedes poner una línea de pegamento delgada. También cuenta con este tipo de punta. Como puedes ver, es con un plástico rojo. Este ahorita está diseñado para ocuparse en material de 3/4. Entonces, este lo pones en tu madera y va a ir siguiendo el contorno de la misma. Entonces, al oprimir el bote y poner el pegamento va a quedar exactamente a la mitad del material. Pero, ¿qué pasa si estás trabajando con un material que es más delgado que 3/4? Entonces, este lo puedes poner en agua caliente, ya que es maleable. Entonces, cuando lo pongas en agua caliente, lo puedes hacer más pequeño. Por si estás trabajando con algún material de media pulgada, 5/8. El bote se llama Glue Boat. Es de la marca Fastcap. Muchos me han dicho que no hay tiendas en su localidad, en su ciudad o incluso en su país que vendan esta marca. Tú puedes ir directamente a la página que es fastcap.com y ellos hacen envíos a todo el mundo. Si tú no hablas inglés, no te preocupes, ya que tiene la función de traducir la página completa a otros idiomas, incluyendo español. Entonces, si en tu localidad no lo venden, puedes ir directamente a la página de Fastcap. Y este fue el pequeño video. Te veo en el siguiente. Y si te gustó, dale like, dale compartir para que otras personas puedan checar estos productos también. Y te veo en el siguiente video.